Now we can go. Yeah. Yeah, that was... This was bigger than the... Son la 1, 12:55. Esta vez el volcán sí hizo erupción completa. Estoy frente a la recepción y ya una parte del campo y de los flujos piroclásticos empezaron a entrar al campo de golf y hay fuego. Ya tenemos a todos los huéspedes evacuados y al 95% del personal. Solo faltamos el equipo de seguridad y algunos miembros del comité directivo. Nos vamos a retirar en este momento. Lo que podemos observar, jóvenes, ya la lava viene en este lugar. La lava viene sobre la carretera. Hay gente fallecida en este lugar. Por aquí no se podrá caminar por aquí. Aquí estoy en el mero sector donde está la lava. El ejército de Guatemala trabajando. Ay, saber, digo yo, porque bastante, toda la gente no pudo salir. Toda la gente no pudo salir. Yo digo que se quedaron enterradas. ¿Cómo fue que ustedes se vinieron entonces? Donde vimos que la lava venía por todo el callejón de los lotes, nos corrimos para una ladera. ¿Cuántos son ustedes en su familia? Somos bastantes. ¿Cree que hay personas enterradas? Yo digo que sí. Ajá, hay bastantes. ¿Hasta dónde llegaba la tierra? La lava se vino por todos los lotes y la calle. Pero ahí está el palazón. Ajá. ¿Y cuál es su nombre, señora? Consuelo. ¿Consuelo qué? Hernández. Muchas gracias, señora Consuelo. Así es como vimos las autoridades de la Conred. Y a muchas personas se están indicando de que la lava...